Hola amigos, bienvenidos a esta entrega, Esto, patamoros contra el mundo, este juego contra los espectadores en que espero poder enfrentarme a la mayor cantidad posible. Veo que aquí tengo una partida anulada con, con Don López, que en una partida que no llegó a su buen fin. Saludos amigos, pues son 3 más 2, sin rating, y no sé si ya tengo retos. Disponibles, 3 más 2, veo que sí, así que no esperemos más. Este es el momento de jugar contra Samuel de Bolivia, me parece, me toca con las blancas, así que ahí voy, ya ni, sin más, más rápido que inmediatamente. Bien, vamos a hacer el morra aquí, si me dejan, ¿no? como juego contra mí? Me dicen, pues en el botón naranja en v se puede hacer, o oh, crea un reto de 3 más 2 tres minutos más dos segundos para que nos permita conversar, hablar, entretenernos y no este, quedarme eh, demasiado concentrado en las partidas. Así que tres más dos sin rating sería interesante. Bien, ¿qué voy a hacer aquí? Vamos a tratar de comentar las partidas. E5 tiene la parte buena que domina el centro y lo malo es que debilita la casilla de 5 especialmente la diagonal A2F7. No es el fin del mundo, por supuesto. Así que ahí vamos. En... ¿Eso es lo contra diamante? No, en principio tendrán preferencia los que sean diamante, pero en realidad es apto para todos. Todo el que quiera jugar podrá jugar. Y no sé si hacer Dama B3 para atacar el punto más débil del rival, que me atrae, pero voy a hacer f 3 para sacar una pieza que también me atrae. Y Spain, el Aleph español, Spain Aleph, me va a ganar. Eso me ha amenazado, me ha amenazado que me va a ganar. Pues ya me lo dijo un amigo cuando me hice gran maestro. El momento en que hice la última enorme gran maestro me dijo Carlos vas a hacer feliz a mucha gente entendiendo que iba a perder con mucha gente a la cual iba a ser feliz así que si son felices pues felices seremos y qué le qué pasa no pasa nada bien Rocarme corto no llamen al árbitro he movido dos piezas en un solo movimiento espero que no se den cuenta ya sea no se han dado cuenta así que cuando quiero controlar un punto lo ataco directamente va ataco a quien no defiende así que pues, voy con mi alfil clavando el caballo ¿Qué defiende el punto débil de 5 Y ahora podría ir con el caballo de 5 y lo voy a hacer. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Elo600, ¿crees que puede ganarme? ¿Por qué no? ¿Quién dijo miedo? Todo es posible en la dimensión desconocida. Bien, bien, bien. Podría ser caballo por alfil para caballo H4, D6, no gano nada, voy a cambiar. La verdad es que no tengo tanta compensación por el. por el peón de menos. Así que voy a tirar los peones en el flanco de dama, en todos los flancos. Alberto está en exámenes, está en exámenes y bueno, si el ajedrez interfiere con tus estudios, deja los estudios. No, mentira, nunca deje los estudios. Voy a hacer dama de 6 por fastidiar, tocando el peón de F6, impidiendo que el peón se mueva, haciendo que este alfil se mantenga encerrado y si este alfil se mantiene encerrado, esta torre no funciona y si este peón me lo deja en el aire, yo me lo llevo. Un hack, además, y el punto. Dije que el punto más débil era F7, así que para allá voy. Sucede que H7 también es débil en cualquier momento. Un dama H6 amenaza por F7 hacke con mate impepinable. Eh, vamos a ver qué nos dice la gente. ¿Cuándo serán los otros, Se escriben tanto que no puedo jugar. Mate en tres, creo. Una ya sea, primus y hace pre-move y pre-move. ya para ah, no si no Estos son los primos y hacer primo abandonó. Muchas gracias, Samuel, por participar. Vamos a ver quién más tenemos. Recuerden, amigos, que los retos que ustedes hacen muchas veces se, eh, desaparecen. Desaparecen y tienen que volver a hacer otro reto, no queda más. Así es la vida. Así que voy a jugar con Sanquivirer. Vamos a ver. ¿Cómo mejorar la estrategia? Eh... Pues es una buena pregunta. Déjeme hacer a Ceciliana para que me hagan el mor también. Eh, Cómo mejorar las Mamá, Y Por supuesto, me puedes retar. Saludos a las Islas Canarias, si no me equivoco mal. No me equivoco mal. ¿Qué habré dicho? Bueno, va a ser un dragón. ¿no? En honor no sé a quién. Todos pueden eh, jugar, por supuesto. Me amenaza el por caballo. No quiero eso. No sé si el por caballo es una amenaza. Es una amenaza. No, es una amenaza. Fíjense que comen c6. Si quiere. Eh, un abrazo desde Mar del Plata. Justamente hoy me comí, no es bravo, ¿eh? hoy comí unos alfajores sabana. Que creo que creo, si mal no recuerdo mi estancia en Mar del Plata. Eh, son de Mar del Plata. No lo sé. En todo caso, eh, agradable lugar donde está. Bien. Alfile 3 me ataca en el peón y yo voy a hacer caballo de 4, porque aprovechando que no me estoy, pueden tomar de caballo porque tomo de peón ida taco doble y si pierde alfil, toma de alfil, pierde la pareja de alfiles. Tampoco es obligación capturar, simplemente digo que aprovecho esa situación. Mecenas, un placer verte por aquí, escriben tantos, afortunadamente, a 3, a 3, yo me enroco, por si acaso. ¿Cómo haces para desafiarme? Me preguntan. Entiendo que hay un botón naranja en Cheste V, que pues no lo primen ni me retan. Entiendo es que me corrijan el, desde producción. Y si, no, y si no, pues crean ustedes mismos un reto de un reto de 3 más 2, sin rey, tiene ser posible. Bien, voy a hacer g 4, que no es tan buena, pero lo importante es que no es tan mala. Eh, expresión Omega. ¿Qué más me dicen? ¿Usted es de Ecuador o es de España? Tengo, como dijo, Einstein, pero Einstein refería a a nacionalidades. Tengo ambos pasaportes. ¿Se puede desafiar desde la app? Imagino que sí. Saberlo realmente, para qué tengo que te engañar no lo sé. Voy a comer con un jaque, pero con queso veo un jaque y da un jaque. Y me con un peón si me dejan. Si nos dejan, bien, este peón está atacado, pero no quiero defenderlo. Quiero avanzar el peón de F. Dos pasitos, por eso me desclavo. De Dama de dos, interesante, interesante. Yo sigo mis intenciones de ataque, sin un temblor de más. Bien, pim pum, voy a proponer un cambio de alfiles y tengo pensado malévolamente incluso entregarlo todo. Bueno, entregarlo todo, todo, todo lo que se llama todo, tampoco es. Entregar la calité y la fraternité. ¿Sabes qué? No voy a entregar nada. Me arrepentí. ¿A qué le no vamos a engañar? Me arrepentí. Es un primufo aquí de esos que cuando matamos de tiempo. Peón por peón, pim pam. No vale, así que voy a tomar de torre para evitar alfil G5 y de paso toco en F3 que está defendido por el alfil, pero no lo Como te reto, debería poner un, un anuncio: un anuncio alfil E4. Me atacan la torre. Yo dije que estaba en modo agresivo y sacrificador. Puede ser alfil por alfil intermedia, Seguido de torre H5, pues ser torre H5 en directo. Pim, pum, pim, pam, pum. Toma, dame para ti para mí. Puedo ser Dama H4, me come la torre, tomo, toma. Taca, taca, la matraca. Está interesante, ¿eh? Estoy por entregarla. La... Solo porque está interesante. No creo que sea necesario. Dama H4, Alfil por alfil, rey por, afil por torre, peón por, pretendo torre G8, el rey no puede escaparse. Voy para allá. ¿Quién dijo miedo? Habiendo hospitales. No te deja retar a jugadores titulados. ¿Por qué razón? ¿Motivo y circunstancia? En todo caso, ahí tienen en el chat cómo se puede retar, darle ese enlace y ya está. Ahí les recuerdo que dentro de unas. Bueno, voy a hacer la Tengo la jueza intermedia al fil por el fil. ¿Qué la voy a hacer? Atacando a Donna Sommer. Eh, dentro de alrededor de cuatro horas. Poco menos de 4 horas, 3 horas 50, habrá el encuentro entre los linces ibéricos y los Krakens de Argentina, que en las redes de Chef.com verán por qué canal se retransmite. Si no, pueden verlo en las partidas de aquí. Jugarán eh, por los linces ibéricos, tres grandes maestros, dos grandes maestros por los argentinos Krakens, eh, tres maestros internacionales en total, así que no se lo pueden perder. Bien, Peón por, tengo dama G4 y mate a la siguiente. Pero tiene alfil G4 y no quiero eso, así que voy a hacer peón por, abriendo la columna, amenazando a dama G5 seguido de mate, amenazo torre G8 seguido de mate. En otras palabras, amenazo mate. Saludos de Chile, pues saludos Pan Chile, Chile me gustaría. Si vas para Chile, ir algún día a Chile, visitar Chile. Bien, B4, pues. Yo voy a dar un jaque y mate. Hay otra manera de dar mate. Voy a dar mate trayendo a todas las piezas. Invitemos a todas la, las piezas. Invitemos a todos al ataque. Y voy a hacer un jaque a la descubierta. No era para ganar a las damas, sino para dar mate. Muchas gracias por jugar, por darme la oportunidad de jugar contra ustedes. Y vamos a jugar contra un clásico, Vanegas nunca me acepta el gambito morra nunca nunca jamás de ningún modo y yo insisto con la esperanza de que algún día lo acepte que acepte a Sergio intentaré aceptar todos los restos los retos no los restos que sean posibles eh... tengo que mirar de reojo siempre me rechaza el morra así muchas gracias Cris por tus generosas palabras no sé si merecidas, pero se agradecen de todas formas. Bien, voy a sacar el caballo, desarrollo una pieza preparando un enroque corto. Tal vez me pretenden cambiar piezas porque no tiene espacio por el frío 4 aparte, que el caballo controla las casillas negras y tengo los peones en blancas que no controlan las negras, así que era un buen plan eliminar ese alfil por ese caballo y por eso no lo he permitido. Bien, ¿cómo vamos aquí? En Roque Corto, que es torre E1, porque pretendo tal vez en un futuro hacer caballo de 5, y si me toman, hacer peón porque la torre esté lista, presta, para presionar en E7. Tampoco el otro mundo, pero eso es lo que pretendo. Si me perdonan, porque me están dando un poco de frío, porque tu boca es sangre, porque tu boca es sangre, tienes frío. Tengo que amarte, amor, tengo que amarte, aunque esta herida, duela como dos, perdón, voy a subir el Mucha poesía sí, y mucho frío también, así que voy a subir un poco la calefacción. Y ya está. ¿Qué ha pasado aquí? No me puedo todavía. Vanegas. Eh, ¿Qué más me dicen? El pueblo exige ver un sacrificio de torre a uno. Ni que fuera yo tal que una vez dijo: ¿Dónde quieren que sacrifique una pieza en una reunión con amigos? Sí, no me acuerdo qué dijeron. Creo que dijeron en N6. Y dice tal que estaba bromeando, yo qué sé, y el día siguiente, de casualidad, no se acordaba de la conversación que tuvo y sacrificó un caballo en E6. Y los amigos le aplaudieron cuando lo vio el día siguiente porque dice: Oh, ¿te acordaste del sacrificio en E6? Lo que pasa es que con tal no era tan difícil acertar los sacrificios porque siempre sacrificaba. A ver qué me pretende hacer. De hacer dama de dos conectando las torres. Eh. Conectando las torres, tal vez pretendo cambiar los alfiles, el defensor del enroque. Tal vez simplemente, simplemente deseo traer la torre al centro. Y simplemente, con un poco de suerte, Vanegas pierde por tiempo. Todavía tiene un minuto cincuenta largo. Eh, juego en chess.com. Juego a veces. Juego en, las, en los directos. No juego casi. Es que no juego. No es que no juegue en chess.com. Sino es que juego muy poco, la verdad. No hay tiempo para todo muchas veces. Con torre 8 evita el que la fila HC se molesto. Pero de todas maneras voy a hacer caballo de 5. De todas maneras. Bien, hay muchos retos. No puedo jugar con todos. Pero lo intentaré. Lo intentaré. Así que les recuerdo amigos. Sí, que a veces los retos desaparecen. Se acumulan tantos retos. A ver. Mientras piensa Vanegas. O sea, hay un montón de retos. creo que no sé, se... creo que tengo todos, pero no creo que, contra... que pueda jugar contra todos en realidad, en verdad, en verdad os digo, lo intentaré y tal vez acepte el resto de Alejo porque me ha dicho, buenos días señor Matamoros, sea, cuando dicen señor, yo me motivo, la verdad es que eso lo decía un amigo mío que es Mago que, ma que justamente ayer hablé con él después de tanto tiempo, un gran amigo, pues... ¿Jugaste con Luizón alguna vez? Pues tienes que ver los vídeos que se han subido en los matches contra Luizón, un gran maestro contra maestro grande, por ejemplo. Eh, un gambito venco me piden. Si me dejan, haré un gambito venco. Ajedreza la carta, más o menos. Si me dicen a H4 en la primera, no. No solo porque es mala, sino porque sería una mini falta de respeto a mi rival. No, en verdad, podía hacerlo, pero no lo voy a hacer. ¿Recuerdas cómo fue el día que llegaste a Gran Maestro? Estoy pensando. Sí, recuerdo perfectamente. Recuerdo que fue una partida, un campeonato de España por equipos. Es un primufo aquí. Un campeonato de España por equipos que se jugó en Cala Galdana. Y, y. Bien, ¿qué pretendes? Caballo 27, bla, bla, bla. No sé qué pretendes, pero ¿a dónde voy yo? Llega en esa última partida. Hago el fil H6. Voy a hacer el fil H6 con intención. Ya que he mencionado a Luisón, tengo intención de homenajear a Luisón con el famoso y nunca bien ponderado triangulito. Es que es poner un caballo en G5, en el fil H6 y tratar de dar mate de alguna manera. La verdad es que tiene dos caballos defendiendo H7, así que dar mate con el triangulito es tirando imposible. De momento

en esas casillas. Bien, voy a hacer B3 para poder liberar esta el para poder bajarlo a B1 sin que me moleste este peón. Bien, está jugando rápido, más rápido que inmediatamente. Tiki 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 tiki, ¿qué hacemos? Vamos a hacer caballos G5, ya que. No, caballos g 5 me hacen aquella. ¿Qué juego? A veces me pregunto. Porque... Un minuto 22. ¿Qué dice la gente? Acepto hacerlo, intentaré aceptar la mayor cantidad posible. ¿G4 será una jugada loca? Es una jugada profiláctica. Y en el sentido que quiero hacer caballo G5 y no quiero que me hagan caballo G5 atacándolo al film. Ha ido F8 a defenderse como gato panza arriba. Voy con el caballo para allá. Por a tocando en H7, tocando en F7, aunque todavía no veo cómo voy a entregar. Oíste peón que no patrocina. Pick-pack, pick-pack. Toma, dame, para ti, para mí. Contra mi voluntad voy a hacer alfil por caballo. Es contra mi voluntad. Pero lo voy a hacer. Ya está Marga por aquí. estamos todos, Margo. Marga. Ya te cambié el nombre también. Tengo peón por peón y tengo caballo por h7. Caballo por caballo, por, dama, por, pa, toma, dame, alfil 7 Bueno, peón por peón es tan sencilla que da, daría pena no hacerla. Así que la voy a hacer. 52 segundos contra 9. Desde Colombia nos saludan. Trataré de aceptar todos los retos posibles. ¿Y este peón quién lo patrocina? Si P por P, torre por torre. Y el peón por torre, toma de dama y defiende. También tengo KB por H7. Jaque. También tengo KB por F7, que no es jaque, pero tampoco es manca. Así que, crunch. Ataco al dama. Sin un temblor de más. Me abrazo a tus ausencias. Alfil por peón vale. No. Bien. bien. Bien, 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 bien. Voy a traer este alfil a la lucha. Y aurora, aurora, voy a ponerle en F3. No sé por qué, ni sé con qué pretexto. Voy a centralizar 19 segundos, esto va rápido amigos. Y yo estoy hablando, chateando, vamos, vamos a comer los peones. Vamos a comernos los peones, este de aquí primero, este de aquí después. Kimmy Pons, 22 segundos contra 13. Fuera de aquí ya no quiero tu querer. Dame tropeón. Amenecemos eh, un jaquecito. Jaquelín. He dicho un jaquelín. Y mate posiblemente en dos jugadas. Tiene file F8 para que sean dos jugadas. Y si no, va a ser en una jugada. Y muchas gracias, Vanegas. Siempre un placer. Jugar contigo. Vamos a ver con quién podemos jugar aquí. Vamos a ver. Estoy buscando a los que han dicho juega, juega, pero no los veo, no los veo. Así que eh, vamos a ver si lo encuentro, porque te busco y no te encuentro. Tengo que jugar contigo, tengo que jugar. No te encuentro, Sergio. Aunque esta herida duela como dos, así que jugaré contra un amigo de la República Dominicana. Omega 1. ¡Epale, epale, epale, epile! Se ven mil notificaciones aquí. Pues justamente, cuéntanos algo de Maradona. Justamente hoy pensé hacer un GIF de Maradona. Pero no de Maradona, sino que... Lo voy a hacer. Lo voy a hacer así que no voy a decir... ¿Lo digo o no lo digo? Que no creo que me roben la idea de mi homenaje a Maradona. Que iba a hacer hoy? Ya tengo la partida o el estudio. Este... Ah, yo iba a jugar un venco. ¿Cómo hago no, para jugar un benco? Voy a tratar de hacer un venco. Así es un venco inferior. Eh, va a ser un venco inferior, pero un venco después. Una idea del Benco. Todavía no es un Benco. Si toma y hago KFC, será un Benco. Voy a ser. A la carta. Me pido un Benco. Tenemos un gambito venco. Y ahora, Y a Aurora. Voy a, no voy a hacer la interpretación moderna, sino la antigua. Así que puede ser que por, tweet, por Twitter encuentren mi homenaje a Maradona más tarde. Lo voy a intentar, ¿eh? Que conste. Bien. Voy a hacer, voy a sacar este caballo bayo. ¿Qué hago? Voy a rotar. Voy a hacer dama 5, torre f 8 voy a hacer dama 5, luego torre f 8 y que sea lo que tenga que ser. Torre FB8, toco peatón tocolo Maradona jugó contra Carpo. No lo digas que sea sorpresa, es decir, lo tenía todo fríamente calculado para mi sorpresa. Mi sorpresa, que yo no sea sorpresa. Bien, voy a hacer. Tengo algunas jugadas y voy a hacer una de ellas. Caballo B6. Toco en D5. De hecho, no amenazo. Amenazo a caballo por D5, no amenazo o pretendo caballo C4. ¿Qué es típico del... Ven, presión sobre B2, presión sobre C3. Give me your pons. Y ahora cuidado con este. El peón de F2 es débil. Igual hasta sacrifico un torre por F2 para amenazar. ¿Y este caballo que no patrocina? La Coca-Cola. Me lo llevo, ¿no? Digo yo. Digo. Digo. Yo que pensaba hacer torre por F2 y... Caballo G4, yo qué sé. Pero prefiero comerme un, una pieza mala vida. Dama B4 no es mala. Dama A5 parece mala, pero no es mala. Sí es mala. Así que no lo voy a hacer. Dama B4 me ataca en la torre, así que tendré que defenderla y de paso creo que atrapar a la dama. No, no la atrapa. Creo mal. Creo mal. Y ahora sí sacrificaré la calidad taquitorre por rey por g4, re g1. No hay nada, ¿no? No hay nada. Qué pena, me dan abandonadas. Qué mar. Creyendo ser también amadas. Entonces, voy a atacar f2 sin sacrificarla. que medio me descuido, me concentro en la partida y ya no veo que lo que las dos tengo mil mensajes aquí. Eh, los que opinan sobre la personalidad de Maradona también, no se equivocan en muchos aspectos. Sin embargo, a los artistas pienso, tal vez me equivoque, eso sí. Eh. Cuando estamos en el círculo de los artistas, hay que valorarlos por su. Habilidades artísticas. Pienso. Pienso. Luego existo. Bien. Eh, ¿Sabes qué? Voy a defender mi peón de defensa y ya está. Caballo de 5. Para aquellos que viven en el mundo anglosajón, más que anglosajón en los Estados Unidos. Pues me permito desearles un feliz día de acción de gracias. A4 defendiendo el peón y voy a llevar el caballo hasta las últimas consecuencias. A invadir el territorio enemigo. Ataco a la torre, ataco el titfil y yo estoy obsesionado con el punto F2 que quiero sacrificar en F2 o hacer algo en F2, caballo por, torre por, pum, pan, toma, dame. No hay nada. Así que me voy a comer el alfil. El alfil me lo como. ¿Me lo llevo o no me lo llevo? Caballo por torre, por minuto diez. Alfil de cuatro. ¿Eh? ¿Eh? Ahí voy con mi hacha. Ahí voy con mi hacha. Eh... Jesús. Jesús, ya ni me acuerdo cuál era tu Nick con perdón. Voy a atacar el punto más débil del rival que era F2, se entregué por eso en F2, ataco F2, y creo, creo que mantendré un ataque interesante. Y me de hacer torre por torre y ahora dar un jaquelín, Aprovechando que la torre no puede regresar porque está clavada. ¿Y de qué tomo? ¿De torre o de dama? Digo, de dama o del filo, Del alfil? ¿Del filo de, de dama? Del filo de dama de dama. De Donna Sommer. Y Aurora, pim, pum, pim, pam, pim, pum, pim, pam, ganaría. Ganaría. Y ganaré. Voy a hacer un primo aquí. Voy a hacer... ¡Ay, qué torpe que soy! Creía que ganaba en el acto. Así que voy a darme un aire. Soy como el aire. A las 10 vamos a jugar contra los Krakens. Exactamente. Estará en mi equipo. está... Eh, los grandes maestros. Creo que te mato la siguiente: Roberto Morazzini, Andrea Estela. Jugará sí. el maestro internacional Ismaela Chameari. También está con nuestro equipo, los maestros internacionales. Eh, Andrés Merario, que nos vea hoy. Porque no hay cama para tanta gente. Y. ¿Qué estoy haciendo yo? Quita el PriMuf, quita el primuf, Carlos. Ya. Ah, no, no está bien el Primuf. El mate es con el alfil. No con la dama. Este es el primuf. Eh... Y Pablo Ladrón de Eva. Muchas gracias. Saludos a la República Dominicana por esta partida. Vamos a ver a quién puedo ver. ¿Cuál es el nick de que me están diciendo? Que se tiene que ir a estudiar y no se va porque. Bueno, no me acuerdo, así que voy a ver. No me acuerdo, tengo. Se va a estudiar, por mi culpa no va a poder estudiar. Este, ¿cómo es que te llamabas? ¿Ganaba la dama hace dos jugadas? Pues. Jesús, Jesús, ¿cuál era tu nick? ¿Cuál era tu nick? No te veo. No te veo. Vas a suspender por mi culpa. No te veo. A ver, aquí más cosas. Jesús. Lo siento. Voy a tener que aceptar un reto porque no, que esto me quedó esta mañana. Así que vamos. Recuerde que son. Eh, vamos a jugar con un amigo de Chile. Que no hemos jugado contra un amigo de Chile todavía. Contra Luis Fe. Eh, me están bombardeando aquí por mensajes. Vamos a ver si podemos jugar todos. Bien, ¿podría hacer otro gambito volga? Intentaré hacer otro gambito volga. ¿Cuál es tu apertura favorita? No me dejan hacer volgas. Colago, colago, hago? C5, C5, C5. Voy a hacer C5. Sergio es el nombre de Jesús. Vamos a intentarlo. A ver, voy a atacar el peón de B2, que no es tan buena. Pero lo importante es que no es tan mala. Como este peón, como Caruana jugó, sé que hay una partida de Caruana que se jugó, así no recuerdo nada más. Y Aurora se dama por peón Establas Y A6, que evita caballo B5, amenaza a Dama por peón. Ahora sí, y ya está, y a jugar, ¿no? Este. Abriso, todo el mundo está perdiendo clases por mi culpa. ¿Este peón me lo como o no me lo como? ¿Quién dijo miedo? Me llevo el peón. Que sea lo que tenga que ser. A ver, ¿qué vamos a hacer? Ataco el caballo. Antes no era tan bueno por caballo de 5, que no era tan malo, con caballo de 5 era una variante larga de tablas. Bien. A correr. Este. Ya comiste, ya te vas, como San Nicolás. Jesús, Jesús, con lo, con lo digo una vez. El, los retos se acumulan hasta un cierto límite. Una vez que ya no hay espacio para tantos retos, los primeros retos van desapareciendo. ¿no? Así que, ¿qué me quieren hacer? Torre uno tal vez. Bueno, voy a ser de 5. y que me hagan a que quieran hacerme. Cuando veremos un jugador de torneo rápido o clásico. Pues esa última no me ha gustado tanto no me ha gustado tanto por no decir que no me ha gustado nada bien me el peón eh, primero torneo clásico voy a ser sincero hasta o que esta pandemia no nos abandone no creo que vaya a jugar un torneo en un futuro muy cercano me el peón desde cinco. de 5 clásico aunque jugaré posiblemente en tablero presencial, ¿Eh? amenazan al fin por caballo y caballo por peón. Jugando muy bien este. Luis, ¿y cómo está el tiempo? Yo me he olvidado del tiempo. Ah, tengo tiempo. Este... Posiblemente juegue este fin de semana una partida de lentas. Me preguntan en qué universidad estudié. Me pregunta un compatriota. La católica de Guayaquil. Un bule de arena en chess.com. Igual eh. bueno, hay bullet de arenas. Yo no bueno, un bule de arena en un momento de locura extrema. ¿Quién se atreve a decir que mi corazón es una locura? ¿Y quién se atreve a decir que mi corazón no es una locura? Me voy a comer a este peón. Digan lo que digan los demás. Me lo llevo porque me lo llevo. A ver, aquí estoy. Me he sentado aquí. Pues... Me he llevado ya dos peones por el precio de ninguno. Este caballo no está atacado realmente, porque si me lo como con nada más, me hacen al fin B5. Jaque. Caballo, por... Peón, repámpanos. Vino a comprender. Hay un bullet de arena cada media hora. Ah. Igual juego un bullet de arena en un momento de de locura. Eh, igual lo hago en mi canal. Y digo, pues el lo malo de jugar el Bureta Arena, de cara a hacerlo en mi canal, es que. Eh, estoy calculando, no es que no le, no le estoy prestando atención, estoy calculando. Es que no puedo interactuar con ustedes. Porque si interactúo con ustedes, pero por tiempo directamente. Me ¿eh? pongo a hablar y en un minuto ya. Igual pierdo en cualquier caso, pero por lo menos déjenme interactuar. Bien, me voy a comer hasta el final con tu perdón. Y luego me enrocaré corto. ¿Con qué promedio te graduaste? No me gusta hablar de mí, pero no lo voy a decir. No porque sea malo mi promedio. Aclararé. Aclararé que todo lo contrario. Así que mejor no digo nada. Me enroco, muevo dos piezas en un solo movimiento, me amenazan C4, así que he de irme de aquí. He de irme de aquí y a dónde. Me voy a ir a C7 fuera de toda perturbación. Desde Don Benito, Extremadura. Voy a proteger el punto G7 para que no me caiga ningún bate. Ya habrá tiempo para los dobles. No he estado en Don Benito, pero con conozco gente... Eh, a la cual le tengo mucho cariño de Don Benito. Vete un segundo. El ajedrez es el juego del ataque doble. Así que voy a atacar a la dama y al alfil. Bien. por. me lo llevo. Y ahora tal vez un alfiler 5 con amenazas sutiles. O no tan sutiles. Así que voy a hacer alfiles 5. Hay que atacar el punto más débil del rival. A correr, que son dos días. Me lo llevo. ¿Y está el film. Ah, aquí lo patrocina. La Coca-Cola. Casi me dan mate. No fuese por el detalle que tengo, dama por torre. Luis no quiere dar su brazo a torcer. Muy bien, amigos, vamos a ver qué sale. Me sale du Challenge Duplicated. Pues igual es porque. Eh, sí, te veo. Igual tu, tu, tu reto está. Muchas gracias, Luis, por participar. Vamos a ver si logro encontrar a Sergio. No digo los nombres para que no digan en qué momento, en qué lugar está cada cual. Taca, 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 No te veo, lo siento, Sergio. No te veo. Así que voy a elegir otro país. Espero que no suspendas mañana por mi culpa. Voy a jugar con Rodrigo desde los Estados Unidos por el Día de Acción de Gracias. No, no, vamos a jugar en cuatro. Vamos a jugar. Feliz Día de Acción de Gracias. Pues... Estoy viendo quiénes están ahí, a ver si los veo luego. Creo que Rodrigo está comiéndose el pavo en este momento, así que no está presente. Mientras tanto aprovecho mientras hace su jugada para, para eh, ver el chat. ¿Saludan desde Barcelona? Sonia la ha visto muchas veces en el chat de las distintas retransmisiones de chess.com. Pues también desde Colombia nos dicen bien. Este peón será una celada. Me lo voy a comer por si acaso no o sea bueno No es un no. no sacrificio realmente. Puede recuperar su peón. Es posible. No te vi, Jesús. La verdad. No puedo hacer de tres porque me dan jaque y me comen el caballo. Así que voy a defender el peón con el caballo. Desde Motril. Motril. Muchas veces he jugado en Motril. Tengo gratos recuerdos. De hecho, he dado cursos en Motril alguna vez. Pero tengo gratos recuerdos. Me acuerdo a, antes de jugar los la, Juegos Mundiales de la Mente. Por eso me decían mis amigos que yo era una persona de mente. Eh, jugué un par de abiertos en Motril uno tras otro. Uno de mis rápidas y antes había uno de Rápidas. La verdad que gracias a ese torneo me fui motivado a jugar en, en China campeonatos de mente. Que le va aquí, cuál es tu formato favorito? Todos los formatos son buenos, son divertidos. Cada mes siete sí ataca en el caballo, así que retrocedo. Mejor que digan aquí corrió que aquí murió. Aparte de que soldado que huye sirve para otra guerra. Alfil G4, Enrique IV. Veo que hay una jugada que me podría molestar o no. Yo me tomo en serio a todo el mundo. Los demás no me toman en serio a mí, pero yo sí. Torre 1, por si acaso hay una cosa extraña en esta columna. Pim, pum, pim, pam, pum. No. Pim, pam. ¿Valdrá o no valdrá? Bueno, iba a ser caballo de 4. Estoy pensando que sea alfil por alfil, tal vez caballo por dama, alfil por dama. Tal vez caballo por caballo para hacer caballo C7 jaque. Pero creo que no voy a hacer nada de eso. ¿Para qué nos va a engañar? ¿Cuál es tu mejor consejo para mejorar en el ajedrez? El ajedrez no se aprende de la... Uy, está en la patrocina, con perdón Rodrigo. Va a ser esta la venganza de los pavos. Eh, pues... Mejor consejo, difícil. decir. lo cierto es que hay que saber que el ajedrez no se aprende de la noche a la mañana. El ajedrez es un juego, es el máximo juego mental y... Eh, aprende lentamente. Bien, ¿qué voy a hacer en las próximas jugadas? Voy a poner el alfil de 3 si me dejan para tocar el punto débil más H7, de H7 a la vez que abro la columna E. Pretendo, luego de un alfil de 3 si me dejan, pasar la dama H5 tal vez, la torre por la tercera horizontal al ataque o incluso sueño con serpientes y sueño con sacrificar la torre N6 tal vez para debilitar el enroque, cosa que un dama H5 puede hacer aún más fuerte. ¿Qué más me dicen, amigos? Me encanta eh, interactuar con ustedes. No es que los miréis de frente, sino que el chat lo tengo aquí a, mí, a mi izquierda. Por eso esos veo para allá. Eh, me encanta interactuar con ustedes. Así que preguntas, no pongan mayúsculas que el chat, que el chat, que el bot las quita automáticamente. Ni siquiera puede ser que digan, Carlos, eres mi ídolo. Y la gente igual te lo borra. El chat, el bot, perdón. Así que. Eh, Omega, creo que tú has hecho un reto con Elo. Y aquí estamos para divertirnos. Aparte, que hay una razón además por la cual estos retos son sin Elo, para que aquellos. Yo tengo mis razones, pero no es por no perder Elo yo. Total, este Elo es de diversión. Vamos al bullet arena. No, igual algún día, ¿no? Muchas gracias, Rodrigo, por jugar. Pues vamos a ver a quién tenemos. Vamos a ver si puedo encontrar alguno de los que dicen juega conmigo, juega conmigo. Creo. No. A ver, no tampoco. Este, tal vez este ha pedido. Desde Perú. No, no era este. Pero no importa. Que el leo y alguien darle pardo o algo así. Y ya puse, la acepté. Pero otro país más, KF3 posicional, yo también. Voy ah, copiarte las jugadas. Esa no. Ese porque no puede ser mal hacer un Primuf aquí. Y enrocaré cuando empecé a jugar al ajedrez. A las eh, Jugar en serio fue con unos eh, 12 años. Antes sabía jugar al ajedrez, pero no sabía mover las piezas. No sé si eso se puede para las ajedrez. Mira, Leonardo, ya que estamos jugando. Poner el alfil en D3 tiene que tener una muy buena razón. Porque estorbas a tu peón de D2. Y si el peón de D2 no se mueve, el alfil no se mueve. Y si el alfil no se mueve, no se mueve la torre. Entonces, además que te has puesto como para la foto, como para que te haga un doble N4. No. Claro que puedes evitarlo, pero tienes que perder un tiempo más con alguna pieza, por ejemplo, con esa. Bien, voy a expulsarte del reino prometido. ¿Y qué voy a hacer con mi centro? Tengo un centro, desarrollo. La dama tal vez quiera hacer un pase de 40 metros. Voy a atacar a la dama y al alfil. Con lo cual, dama se debe es única. Gracias, ex, por avisarme que has jugado mucho con Luisón. Ya sé que contigo no tengo que enfrentarme. Y envío a comerme este caballo. Más que nada para debilitar el enroque. He jugado el campeonato. ¿A quién le preguntas, Carlos? Si he jugado el campeonato de Colombia, supongo que no a mí. Aunque he jugado, nunca nos invitaron una vez hace uh, un millón de años un equipo ecuatoriano a jugar en Ibagué, me parece que era en Ibagué unos juegos, no sé, una especie de juegos nacionales por, por provincias o algo así. Este peón me lo llevo, con tu permiso. Perdón, Leonardo, pero este peón me lo llevo. Tras seis años sin tocar el ajedrez, quiero tomarlo. ¿Algún consejo? Toc tocarlo el ajedrez, por ejemplo. ¿Algún consejo? Disfruta bien este alfil, no lo patrocina nadie, pero yo voy tras un pescado más grande. Hay que atacar el punto más débil del rival, que es H2. Y entonces, muchas gracias, Leonardo, por participar. Vamos a ver con quién más podemos jugar. Vamos a ver si encuentro alguno de los amigos que dicen juega conmigo, que tengo que estudiar. Este creo que sí es. Vamos, Leopardo, Leopardo mate E4. Ya te veo, ya te veo, caritmo. Si te veo, ya te veo aquí, no te he no visto en los. Eh, si te veo la, el reto, lo acepto. ¿Suelo jugar ajedrez de cuatro? La verdad que no. Ni suelo ni juego. No es que no suelo, sino que no juego nunca ajedrez de cuatro. Y. Respeto a quienes quieren jugar ajedrez de cuatro. Respeto y está bien. Pero. Me gustará la el normal. Eh, ¿Habrá nariz de payaso? Bueno, eso si sí jugase aquí... Este. f6 fue interesante. No creo que 5 haya sido buena de mi parte, sinceramente. Yo creo que fue mala, de hecho. Cambiar damas sí que no puedo. O caballo B5 será buena. Pim, pum, pim, pam. Caballo B5 interesante. ¿eh? Permitiendo el cambio de damas por la amenaza sobre C7. Ahí quedó. Y ahora tengo unas ideas malévolas en mente. Todo muy amenazo a este hack en C7 que no veo manera de evitarlo. Por lo menos el hack. No sé si hay manera de evitarlo, Doble, lo que sea. Eh... Se hack ganando la torre, dicho sea de paso. Tengo un de menos, pero tengo mucho desarrollo, así que creo que tengo compensación. Lo lógico sería tener compensación. Y háganle caso al bot que les dice cómo pueden retarme. Voy a sacar una pieza más atacando la torre, dicho sea de paso. Así que con todas las piezas afuera, con la torre bajo fuego, y si se mueve la torre, le doy un hack en C7, evita el S, pero ahora el alfil mira con rayos X a la torre. También se amenaza a caballo por caballo atacando la torre. Me puedo comer el alfil si quisiera. Tengo tantas jugadas que no las puedo contar. Valdrá alfil por F7, Reyes 7. No ganó nada. 7, Reyes 7. Creo que me voy a contentar con la vulgar. A falta de mejores ideas, voy a hacer la jugada vulgar. Me van a perdonar mi vulgaridad, pero. Pero. Y Aurora será mate en 2. Jaque. Jaque no es mate. Pero casi, ¿no? Casi doy mate. Sniff, sniff. Voy a dar un hack porque un queso ve un hack y da un hack. Eso es así. Eso es de cajón. Pim, pum, pim, pam. Voy a dar otro hack. Porque un queso ve un hack y da un hack. Única jugada de. de... Ah, no, sí, única jugada de 7. Y Aurora. En vez de dar un jaque como un queso, voy a comerme este peón con malévolas intenciones. Protervas intenciones, casi diría. Que se ha dado cuenta, además. Para mi desgracia. Pues bueno, voy a comerme hasta este el Y Aurora qué. Caballo B5, rey C5. Y no veo el mate. Como tenemos, minuto 24. La verdad que no he jugado lo más fino posible que podría. Pero me el caballo C6 tocando torre, quitándole la casilla de escape al rey C5, la casilla C5, quitándole la casilla de escape C7. No sé qué va a pasar tras un torre de uno que viene, pero no creo que pase nada bueno. Voy a dar un jaque. y No veo el mate, estoy pero atontado, ¿eh? Me dice caballo que no patrocina. Me lo llevo, ¿no? Quiere huir. Jaque. Estoy viendo cómo di mate porque ya veo cómo ganó torre, pero quiero ver cómo di mate. Jaque. No veo el mate, la verdad. ¡Qué vergüenza! Así que me voy a comer la torre. Ya que no veo el mate, con mucha vergüenza me comeré una torre. ¿O hay mate? Torre B4, rey a 5. No lo veo. No lo, veo, no lo veo, Así que me como una torre, ya lo veré. O no. Quieren huir. Vamos a perseguir a este rey hasta las últimas consecuencias. Taca, 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 taca. Esta de aquí va a ser. Yo creo que hay mejores, pero la que voy a hacer es esta. Por, por, torre por torre probable vale. KC7, B5. Voy a ser Torre c 7 La verdad que estoy siendo poco eficiente. Uy, 35 segundos. Yo hablando aquí. Yo hablando aquí. Ja, que voy a hacer tres primofes aquí. Ya, voy a hacer con mates con primus. Uy, no, quita, 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 quita. Siendo sí, una primus. Bueno, menos mal que tengo una torre aquí. Me he fundido ahí. Bueno, como tenemos 31 segundos. Voy a comer menos piezas, menos problemas. Me voy a comer todos los peones. Ya, voy a pasar de dar mate. Voy simplemente. Voy a coronar el peón de H. Voy a hacer estos primus. Este, 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 este y este. Ya. Qué bonito jugar en modo piloto automático. ¿eh? Jaque, jaque y mate. Ahora sí fue mate. Uf, qué mal que lo hice. ¿eh? Gracias, Leopardo, por jugar. Vamos a ver quién más tenemos aquí. Vamos a ver a quién puedo ver. Recuerdo, recuerdo amigos, que algunos, mat, algunos mates. Algunos este, retos desaparecen y a todos los que me han dicho que están por ahí. No lo veo. No lo veo, no lo veo. Omega, creo que había un Omega por ahí. Ahí estamos, Omega. Bueno, ya he jugado muchos G4. Voy a irme a D4. 4 G6, pero bueno, ya que me dejan en G6, voy a irme a 4 Me paso. D6 y ahora voy a jugar al FIG C4. Sin, con idea, dame F3 y mate. No, mentira. Tampoco hay que excederse. Igual se va a dar F3 por Mate, ¿eh? Es cierto F3. Ah, se dio cuenta que sí. Voy a reciclar este alfil por D3. Y Aurora, vamos al ataque. Los valientes. La verdad es que me estoy dejando este peón hace media hora, ¿eh? Así que vamos a defenderlo. Desarrollando una pieza de ser posible. Bien, vamos para allá. Se me empiezan a bombardear aquí de una manera este, interesante. ¿Y ahora qué? Voy a hacer al FIGE 5. Voy a hacer al FIGE 5. O hago h 6 Cerrando mi propio mate. ¿Qué juego? ¿Qué juego? Ayúdenme, amigos mejen solo, por favor. Voy a sacar las piezas en vista que no sé qué jugar. Hay muchísimas solicitudes en realidad. Lamento, no puedo jugar contra todos. Ahora hacemos una simultánea otro día. Oye, la verdad es que ese peón estaba en el aire. Pero voy a decir que lo que yo quería era sacrificar la calidad. Mentira, cochina. No me di cuenta. Ese peón estaba en el aire. No me di la más mínima cuenta. Me voy a comer a este peón por si acaso, es en roca corto. lo dudo, pero la esperanza es lo último que muere. Eh, ¿Dónde podemos esta dama? ¿En H4 o en F3? ¿En H4 o en F3? Voy a poner en H4. El Team Marine de Doping. Bueno, no, no fue una decisión así profesional, sino este mismo. Fabricio, adiós, clase, todavía estás a tiempo quisiera conocer cuál es la lógica del ajedrez. Ah, esa pregunta parece excesivamente filosófica. Lo que puedo decir, además que el ajedrez es un juego de la lógica, también es el ajedrez es el juego de las excepciones, y es lo que lo hace extraordinariamente difícil, porque eh, y claro, en esas excepciones existen lógica, pero es difícil de retomar. En vez de retomar el 6 toma F6, atacando Torre y atacando alfil, ganando material en el proceso, creo, si he calculado bien. Saludos desde Quito. Muchas gracias, muchas gracias. Muchos torneos jugados en Quito. Recuerdos agradables en general de todos mis torneos que jugué en su momento en el Ecuador. Parece hasta simple. Ah, ya quisiera yo que fuera así de simple. ¿Quién es el candidato que cree usted que puede arrebatar el título a Carlsen? Creo que en este momento no hay nadie que pueda que esté en condiciones de Tocerle a Carlsen. Eso es lo que quería Me este peón. Dos minutos, dos. Tengo torre por torre, Tengo torre H8. Creo que me hace torre H8. Me gusta más. Muchas gracias. Omega, por participar. Vamos a ver si, si recuerdo algunos de los que dijeron juega conmigo, por favor, que ni sé cuánto. Busco, eh, busco, 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 busco. Si no encuentro, elegiré un país con el cual no haya jugado. No encuentro, no encuentro, hay muchísimos, muchísimos, muchísimos retos y nos queda todavía una hora cinco minutos de juego, así que no he jugado con un compatriota, así que Diego, que tienes mala conexión, te veo, así que estás tú, no te veo, Exe, no te vi, ¿cuál era tu nick? Si sí, es tu mismo nick, el nombre que tienes y no te vi. Eh, Pablo, voy a ver, Diego. No sé si no está o, o no está. O tiene da La verdad es que ni siquiera se inició. No sé qué pasó. De hecho, ni siquiera corren los relojes. A ver, voy a ver si encuentro alguno de los que me dicen mientras. Te busco, te busco, te busco. Pues no veo ni. Ah, ya te vi. Ya te vi. Ya te vi, exe. O algo así. Ah, me toca a mí. Voy a jugar de cuatro otra vez. Porque. Ah, no, tú me. ibas tú a aceptar el Este peón me lo llevo. No he visto el. El vídeo en que refutan. Ese. El capítulo Englund. Así que no voy a hacer la más mínima intención de refutarlo. Eh, así que. Voy a jugar. Simple chess. O bad chess, no sé exactamente qué es lo que voy a hacer. Voy a sacar mis piezas y, y ya está. Todavía no me dan mate en F3 nada por estilo, ¿no? Eh, Aquí estamos. Jugando cualquier cosa. Podría ayudarte a practicar tu Petrov? Me preguntan. Pues si nos toca. No solo a mí me los diamantes. Yo acepto todos los retos. Lo que pasa es que a veces los veo y no los veo. No sé si Exe, de hecho Exe puede ser que no sea diamante. Puede ser, no lo sé, pero puede ser que no lo sea. No veo su símbolo de diamante. Tampoco es el mío. Así que puede ser que sí lo sea. Eh, no, estoy aceptando el reto que veo. A veces busco otro país que no he visto. Este caballo, este caballo que yo me lo llevo eh, por si acaso. Y luego oh, oh, con otro jaque. ¿Qué más? No me voy a comer con jaque nada. Puedo hacer cosas raras, varias, múltiples y multiformes. ¿No? Cosas raras puedo hacer. Quiero hacer cosas raras. Aquí, E4 parecería natural, normal. Igual hasta el agua. Pero no me siento natural y normal. Así que voy a hacer... Voy a hacer A3. A ver si puedo colocar B4. Y de paso evito los hacks en A5. Yo qué sé qué, ¿no? Puede ser que capture este peón en un futuro no muy lejano. O puede ser que no. Cualquiera sabe. Yo no. Rigoberto. Creo que te vi por ahí, Rigoberto. una alequine. Alfil G7. Bien. Voy a tocar ese alfil. ¡Tocólo! En roque corto, eso es valor y lo demás es verdurita. Pim, pum, pam, pum. Torre por alfil, no sé, ¿valdrá, no valdrá? Voy a hacer B4, atacando a esa dama, que se lleve el peón. Si torre por, meto aquí, me meto en C7, yo qué sé qué pasa. Si yo supiera. Si yo supiera realmente. Dos minutos tres. Todavía puedo seguir charlando con ustedes. Eh, ¿Cómo hago para mejorar mi nivel de juego? Tengo 1025. Pues todavía en este, en este rango de elo te toca todavía eh, hacer mucha táctica. Tal vez la dama quiere venir por H4. Y no quiero eso. Ah, mira tú. Pim, pum. No, no vale. Pim, pum. No, no vale. O sea, sí vale, pero no... Voy a atacar la torre lateralmente. La dama, perdón. No tiene muchas casillas. No tiene mucho hicker. Si va a CC le doy un doble de 7 Si va a 6 o B5. Lo cojo aquí. Pero no quiero comerme ese alfil. Me da esta penilla por el alfil. Digo, por la dama con KB7 de jaque. Habrá algo más contundente. Creo que me está dando más, pan, más pena no comerme esa dama, así que me a no comer esa dama me daba pena. ¿Cuándo volveré a hacer un directo en Twitch? En bueno, perdón. perdón. ¿Cuándo volveré a hacer un directo? Pues próximamente ha habido muchas actividades aquí en este canal de Chess.com. Afortunadamente, los speeches, eh, partidas interesantísimas. Así que pronto, pronto. Todo se andará. ¿Me comen la fila? Pues yo te como la fila de aquí ya, no me importa nada. Nada han sido de nada. Mientras Uf. dura este instante de eternidad en que no quiero nada. Se tapa. Vengo con mi caballo voy a atacar al peatón. Eh, voy a comerme el peón, ya que he amenazado el peón. Voy a tener que capturarlo. O si sea, no, voy a quedar mal, ¿no? La gente va a decir, no, que no estaba atacando nada, que era mentira. Que no sé cuánto, que no sé cómo. Rey G6, sin. Temor al que dirán. Voy a dar un jaque. Un queso ve un hack y don aquí Como el ajedrez es el juego del ataque doble. Y hay que atacar el punto más débil del rival. Luego de rey H7. La torre F7 será una debilidad táctica porque no estaría defendida por nadie. el peón de H6 también sería una debilidad porque solo está defendido por el rey. Por lo tanto, voy a atacar a la torre y al peón. Porque el ajedrez es el juego del ataque doble. Ya veo que está Angelo Snake aquí. Un placer. A eh... G8 defiende, así que. Nuevamente las tres después el ataque doble. Esto no, me queda un minuto solo Bueno, me comeré la torre, digo yo, amenazando mate en una. <coughs> Perdón. De hecho, voy a hacer el primo mate en una. Eh, muchas gracias por participar. Vamos a ver a quién más puedo, puedo aceptar el reto que me retan aquí. A ver si soy capaz de de identificar a uno de los amigos que dicen juega aquí juega allá yo qué sé no lo veo no lo veo no lo veo así que voy a buscar un país que no al que no me haya enfrentado los busco eh lo busco pero la verdad que no sé no sé no sé es que no veo bien si esto es Colombia si es Colombia pues creo que creo que no ha jugado contra Venezuela Así que vamos, Tomás. Oye, qué suerte. Dicha, mataburro conmigo, Tomás. Y justamente sin verte lo, le hice. ¿eh? Así, ah, me toca a mí. Detalle importante. ¿eh? Perdón. Ah, F. Marcel, creo que sí te vi. Lo que pasa es que no... No le... No, y vamos a jugar un Gambito de Rey. Vamos a jugar un Gambito de Rey ya que es tan famosa la serie Gambito de Dama. Pues vamos a hacer un gambito de rey. Igual hasta deberíamos hacer un gambito de Es más, debería inventarme un gambito tal vez. Estaba antes retándome. No sabía. O el, si lo encuentro. Si lo veo, jugamos, ¿no? ¿Por qué no? ¿Qué chat leo, Marco? Todos los chats. Lo que pasa es que son muchos mensajes. No me da para leer tantos chats. Sé que la teoría dice el film Bessie pero no me siento con ganas de seguir la teoría. Alfil B5, ¿por qué? Alfil B5 es lógica porque presionaría al peón D5 que está presionado por mi peón y por mi caballo. Bueno, y voy a hacer fil por y voy a tomar el centro. Desdoblando los peones, pero tomando el centro. No se puede tener toda la vida. Es más o es menos, no es más. No, solo táctica. Hay que hacer muchas cosas, no solo táctica. Pero al, en los niveles iniciales del juego, la táctica es fundamental. Es de principal importancia. ¿Sabes qué? Ya que estoy jugando en Gambito de Rey, voy a sacrificar peones. Si no, ¿qué hago yo jugando en Gambito de Rey? Para empezar, ¿qué hago yo jugando en Gambito de Rey? Ciertamente. Hay alguna pregunta muy válida, dicho sea de paso. Pim, pum, pam. ¿Valdrá o no valdrá? ¿Valdrá o no valdrá? Yo creo que no valdrá, pero yo lo hago. Pim, pum, pam, pim. No, tengo que hacer esta. Tengo que hacer esta. Dos minutos 29 contra dos minutos 13. Tomás, aquí hay que tomar el caballo. Pensar demasiado podría levantar sospechas. Falsas, por supuesto. Pim pum pim pam pum pam. Voy a, hacer, voy a entregar un peón aquí. Ya que no dejaron hacer el gambito morro, voy a entregar un peón aquí. Vamos a sacar todas las piezas. Sin un temblor de más. 5. Vamos al centro, atacando de más. Dicho sea despacio el peón de C7. Veo algunos nicks por ahí. Voy a intentar, pero es que no. Hay tantos tantos dama también por acaso, ¿eh? tantos retos que me cuesta jugar con todo. Bien, con peón por peón mi torre atacada. ¿Cómo Uf. retar? Pues espero que salga próximamente un enlace en los distintos chats y si no pues Uf. pues igual si no si no. ¿Y ahora cómo? ¿Me puedo, puedo capturar el peón de c 7 con jaque. Y lo voy a hacer. Aquellos que pensaban que no lo iba a hacer. Estaban muy equivocados. Y ahora, ¿podría capturar la torre? ¿O podría capturar el alfil? O podría no capturar ninguno. Pero voy a capturar el alfil. Con jaque. Con la esperanza. Esperanza, solo no sabe bailar cha-cha-cha. De que pueda dar mate en un futuro no muy lejano. Voy a intentarlo. Jaque. Un queso ve un jaque y da un jaque. Eso es así, de toda la vida. Saludos de Cuba. En Cuba hice dos. Mis normas de maestro internacional. Y mi última norma de Gran Maestro en Santa Clara para ser más exacto. Tengo una historia ahí con ese mi norma. Algunas historias de Santa Clara. Una es, por ejemplo, se jugaba en un museo que estaba justo enfrente del, del este. Justo enfrente del parque. Que a su vez estaba enfrente, pero en 90 grados, por así decirlo, del hotel donde nos alojamos. Pues estaba la gente, el público se quedaba fuera del, del, del museo, ¿no? Y eh, sí. más de una vez, el de Cuba, que es agresísticamente muy culto, llamémoslo así, a veces estaban mirando a través de las barras del museo y decían. Oye, chicos, ¿por qué no juega a caballo F3? Ni siquiera. No se ponía a ver. Pues esa jugada era buenísima, ¿no? Y ellos, como comentaban, queriendo que estaban fuera y que nadie oía, era muy difícil. Voy a ganar a la dama, ¿sabes qué? Voy a ahorrar este sufrimiento. Eh, desde el parque te veían las jugadas que uno no era incapaz de ver. Bien, me pongo este con jaque. Y creo que el mate es cuestión de. Un par de jugadas. Jaque y mate, creo que es. Voy a hacer. Jaque. Y mate, creo. Muchas gracias, Tomás, por jugar. Y vamos a ver. Eh, ¿Qué dijo el 13 eh, Vamos a ver con quién puedo jugar. Jugar. A ver si me recuerdo algunos lo que me han dicho Hay algunos que han insistido. Te busco, 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 te busco. Te busco. Ah, aquí hay uno. Pero es no evaluada, Papunov. Así que buscaré un país que no haya jugado. Este también, también, Berto, es no evaluada. Eh, un país que no haya jugado, un país que no haya jugado a la una, no he jugado contra un compatriota, porque la vez que puso un compatriota, pues, ¿cuál juego ahora? Jugar el juego. Les recuerdo que en algo así como tres horas, algo menos tres horas, jugarán los argentinas Krakens contra los linces Iberico. Tengo que hacer la jugada, ¿eh? ¿Cuál hago? ¿Cuál hago? ¿Cuál hago? Cuál hago, cuál hago la es no evaluada, Marco. Voy a hacer un dragón hiperacelerado, no acelerado, no dragón a secas, sino hiperacelerado. ¿verdad? Bueno, quería jugar un dragón hiperacelerado, pero parece que lo Y, ¿Y México para cuándo? Ya ha jugado con México, ¿eh? Que conste. Voy a defender mi peón, que me lo están atacando. Argentina también ha jugado. Perú también ha jugado. Oye, este es un dragón con un tiempo de menos. Táctica interesante. Bueno, es una inglesa. No, no es una inglesa. Sí, yo estoy jugando ya una inglesa. Qué curioso. Ah. Lucas, no conozco. Bélgica, ¿para cuándo? Pues tendría que ver al filme 5 me atacan el caballo, así que lo voy a defender. ¿Cuál fue el primer programa de adres? Pues el único programa que es popular y sigue siéndolo hasta ahora. Bueno, motor de análisis. Había uno, el primer motor de análisis que compré, ¿eh? me acuerdo hace ya tanto tiempo, se llamaba Stoker, creo que se llamaba. era un módulo, un módulo Stoker o Night Stoker. Ya no me acuerdo. A ver, los, los que quieran ir por el camino del recuerdo que abrigo en ese uno de los primeros módulos de ajedrez que que venían en un disquete. Los más jóvenes ni sabrán lo que es un disquete. Pero no era tan antiguo el... el a el, el centro. El programa porque era un disquete de... Tres y medio, no de cinco en cuarto. O sea que ya era la época moderna. Eran pequeños. Puedo jugar con un portugués. Juguemos en Bora. No sé si te habéis dicho, eso. vamos en Bora, es ¿eh? una cosa, ¿no? Pero bueno, puedo jugar con un No tengo la nacionalidad. No es un, un motivo de discriminación ni de favoritismo. Con el que vea, juego. Jugué en gamboya Ese país, primero tendríamos que... Descubrir dónde está. Una bromita. ¿eh? Cambodia podría ser. Bueno, el ajedrez lo con ataque doble. Así voy a atacar al caballo y luego, si me dejan, empujar el peón para atacar dos piezas. Álvaro, eres tú? ¿Eres tú, Álvaro, el verdadero Álvaro? O un homónimo del gran maestro Álvaro. Jugué en Islandia y tuve el gusto de, de tomarme una foto en el tablero en que jugaron Fischer y Spassky. Y ver las planillas originales del match Fischer-Spassky. El gusto ha sido mío, ex. -c. Bien a comer el caballo o el alfil me voy a comer el alfil voy a hacer un primo aquí por si acaso no sé por qué pero por si acaso por si le da por comerme el alfil la verdad es que estaría bien el blanco si no fuese porque no tiene peso menos si no tiene un fuerte caballo una posición de bloqueo me quieren comer el peón yo ni agua ya lo dijo Bilardo ni agua ah Álvaro me he fundido yo, perdón. Perdón. <laughs> Me he fundido. F de mi alfil que estaba atacado. ¿He jugado alguna vez con algún top 10 actual? Creo que no. Para empezar he jugado muy poco últimamente así que va a estar difícil jugar con un top 10 actual ni anterior. Voy a atacar esa torre. Vamos, Peñarol, dice uno. Peñarol, de dónde, dónde jugaba el famosísimo. ¿Esta jugada qué es? Alberto Spencer. Bien, vamos a ver qué pasa aquí. Aquí la verdad es que ya tengo un poco de material de más y más que tendré porque esta torre sigue bajo fuego. Enemigo, el enemigo soy yo. A todo esto. Así que... De este, todas no la patrocina a nadie. Capturaréla. Y Aurora podría capturar esta torre, pero no quiero eso. No me apetece. Me apetece dar mate en G2 o en H2 o en la diagonal A1. A1? A8H1. Ya ni sé lo que digo. Así que vamos para allá. Vamos en búsqueda de ese mate. Vamos a capturar aquí amenazando mate. Y mi idea, por eso habían nombrado la diagonal, única, para no decir mate en G2, es que te doy mate en G2. Es más, voy a dar material. Mi idea era caballo G4. Muchas gracias por participar. Vamos a ver contra quién jugamos, contra quién jugamos. Ni siquiera puedo elegir los helos porque como tengo de tal manera organizado esto, ni veo el elo. A ver, vamos a ver si tenemos a alguien que haya jugado antes conmigo. Digo que haya pedido, que haya solicitado. Y, y, y tal vez esta, tal vez, tal vez, tal vez. No, no era este. Pero bueno, igual jugamos con México. Artus. Artus. Pues puedes buscarte Artus en la próxima. Bien, ahora qué? Vamos a jugar un afilidor. Ataco el peón. Estoy leyendo los nombres, pero es que hay tantos retos. De hecho, siguen sí, saliendo retos y retos aquí. Y voy a hacer E5. Buscando el afilidor. Voy a hacer afil de 7 porque me amenazaban cada vez de 5. Así que tengo que enrocarme corto. Ahí está el link, uno de los links para poder retarme. Enrocose. Ya estoy con el raíz seguro en corto. Así que H3. Voy a hacer C6. Tal vez quiera hacer B5. Tal vez quiera hacer B5. No lo sé. Algo caerá. Trataré de aceptar a todos los que pueda. Esto le queda todavía 45 minutos. Re uno. Yo aquí va a ser B5. Dije que podía hacer B5, así que voy a hacer B5. Para ganar, para molestar un poco este alfil. Sacar el caballo con idea de hacer caballo C5. Y, y que ganarme ese alfil no me ha dejado. Se ha dado una casilla de retroceso, así que completo mi desarrollo con el alfil. De 4, amenazan algo no, así que, bueno, tal vez se si amenazan algo, amenazan algo, pero ya no puedo hacer nada al respecto, así que voy a ser a 5. Así que, ¿qué me juegan aquí? Por SARS de Italia, Fratelli de Italia. Intentaré. Esto le queda todavía 43 minutos. Todavía podemos jugar D5. Interesante. Taca, taca, la matraca. Pim, pum, pim. Pam, pum. Si pum, pim, pam, pam, pam. Ajá. Si tac, tac, tac. Tac. Tengo tantas jugadas que no las puedo contar. Voy a hacer esta primera. Tocando en. N4, para que este caballo se lo piense antes de llegar a, a D5, igual se lo piensa y lo juega de todas maneras, pero que se lo piense, por lo menos, que ya le cueste algo, alfil por, bien, ahora si tomo de caballo, si toma de caballo pie, no, si tomo de alfil, tiene que tomar de peón, porque si no pierde peón, así que voy a tomar de alfil, bueno, ¿tienen que tomar de peón o no. Bueno, me come este peón, que era mi idea. Me come el alfil, retomo y tengo un peoncito de más para lo que pueda pasar. Tal vez esta dama venga a B7 para defender el punto B7 y para controlar las casillas blancas, apuntalar al caballo y bueno. Este descentralizado molesta al alfil, que por ejemplo no puede ir a G5, cosa que tal vez le, le gustaría. G4. Mucha agresividad hay aquí. Eh. Agresivo, mucha agresividad. Tan, 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 pim. Bien, voy a hacer como dije. Axo. Eh. Voy a hacer como dije, Dama B7. Defiendo a mi caballo, porque me en G5. Y me ganaban una pieza. Así que he tenido que tomar medidas extremas. Y ahora estoy pensando si sacrificar un peón o no. Creo que va a ser que no, pero estoy pensando. Bien, ¿qué más me dicen en el chat? Aparte de que juega conmigo, juega conmigo. Jugaré con todo lo que pueda, pero no pueden ser tantos damas de tres. Me atacan el caballo. Puedo hacer caballo por F2 seguido de 4, interesante, rompiendo el enroque. Interesante. Puedo hacer H6 para impedir que me hagan cosas raras. Si puedo hacer caballo C5, puedo hacer caballo C5, tocando dama. Porque si dama por peón, dama por caballo, dama por caballo, dama por H3 con cierto ataque. Y entonces no quiere nada de eso. En town. town, voy a hacer caballo E4. ¿Qué pretendo, si he calculado bien, ganar una dama con G6? La dama no tiene movilidad. Así que me apetece atacarla, me atrae, me motiva. Muchas gracias, Marga. B4. Primero que puedo tomar y no me puedo retomar porque la torre está colgando. Pero como dije antes, y para que no les crean que soy un mentiroso, que sí lo soy, pero no creo que lo crean. Oh, en 19 segundos. Ataco la dama, yo hablo, hablo, hablo y no me doy cuenta del tiempo. Bueno. Menos mal que les digo que... Eh, que... No sé en lo que les digo. Ni sé lo que iba a decir. Mira, esa dama por lo menos no tiene retroceso. Ese es de 7C8, está controlados. F6, F4 están controladas. G5 está controlada, g 5 está controlada, h 5 está controlada. Ergo. Ergo, Ergo, Ergo. Esa dama se ha perdido. Muchas gracias por participar. Vamos a ver si encontramos uno de los que me han pedido. Ve, ve a ver si que veo a. Al amigo de Bélgica. Si los veo, si los veo, si los veo, si lo veo. Si lo veo, si lo veo. Si los veo pues no te veo, igual ya te ha ido, además. O igual no te veo. Así que lo máximo que puedo hacer que me han pedido es un amigo peruano, y aquí veo un amigo peruano, es Track 20779, que creo que sí he jugado con un peruano. Eh... De 4 me han hecho. Bien. ¿Me dejarán jugar la variante Matamoros? A ver, está un amigo todavía no, pero tal vez me dejen jugar la variante Matamoros. La no me han dejado. La mal bautizada variante Matamoros. Tal vez, ya que Luisón ha hecho un vídeo sobre el gambito Luisón, igual hago yo. Un video, un video, vídeo, dependiendo de donde estemos, sobre la variante Matamoros. ¿Por qué no? Tiki Todavía no me la hacen nada. Me enroco. Enrocose. Yo han, no han jugado Me amenazan capturar peón Así que yo que soy muy materialista. No lo voy a permitir. Voy a defender mi peón. Aunque en verdad de mí no ser materialista. Me voy a tomar el centro pero antes de que me gane 4, que en verdad es que me molestaba. En caballo de 5. Interesante. Interesante. Inter, Inter de Milán. Ya sé cuáles son tus intenciones, así que me voy a adelantar a ella. Voy a hacer B6, defiendo. Y además, además tengo otra idea. Puede ser alfil B7, una de ellas. Y de hecho ya va a ser alfil B7. Pensaba hacer alfil A6, pero voy a hacer alfil B7. Alfil F3 no amenaza nada, creo. Así que voy a interrogar a este caballo. ¿Qué haces tú en mi campo? ¿Qué opinas del gambito de damas? La apertura muy buena. Y la miniserie muy buena Todo hay que de Si tomo de caballo, me hacen aquella. No. Puedo tomar de caballo. Puedo y voy a tomar de caballo. B3, así que ahora tomaré el centro ya que me lo han dejado. Me gusta. A la gente le ha gustado el tema del ajedrez en Gambito de Dama y ha estado muy bien el tema del ajedrez. No vamos a decir que no. Pero a mí me ha traído más la historia en sí, ¿no? La historia y la manera en que ha sido contada. ¿no? En que el ajedrez ha sido un accesorio muy bueno, pero yo... Ajá, ya veo las son tus estaciones Piqui, tiqui Pero no me importa. Para mí, ¿no? Cada cual tiene su gusto. Ya he puesto las piezas en el centro y ahora que tengo 2 minutos 28 contra 2 minutos 51 tengo que hacer algo. ¿Me amenazan al fin por caballo? No. ¿Qué hacer? Voy a llevar el caballo al centro. Toco el alfilón. Está defendido, pero lo toco. ¿Hay que tener cuenta premium? No hay que tener cuenta premium. No. O pues yo no estoy obligando a tener cuenta premium. Yo estoy jugando con todo el que pueda voy a quitar la dama de los rayos x de la torre ahora la dama no está muy activa en b8 pero me incomodaba esos rayos x así que tímidamente me he retirado y ahora capturo aquí y ahora trataré de aprovechar la defensión de este alfil y que este alfil lo está mirando como francotirador a lo lejos a lo lejos alguien canta a lo lejos y entonces toco en d4 podría hacer un momento dado hacer un d por c4 y atacaría al peón de d4 la torre tras un d por c4 el peón y el alfil con lo cual creo que gano un peatón. Y ahora tomo de peón, y ahora el peón de D4 no podrá ser defendido. Porque si peón por o D5, lo que ha dicho, la indefensión de este alfil, me permitiría para por alfil. Ahora lo defiende y ya tengo dos peones centrales que amenazan o pretenden avanzar sin piedad. Un steamroller que algunos le llaman. F3 pierde pieza. Así que como pierde pieza, voy a ganar una pieza. Porque el, el alfil ya no tiene la casilla G4 para, para irse. Así que así que así. No tengo prisa por capturar N2, así que capturo en G7. Y ya está. <laughs> Sí, Ángel Snake, yo soy democrático. Dime cómo está el fil, porque más vale el fil de más que el fil de menos. Como un captura, un peón atacando torre, a la vez que pretendo, me amenazan un jaque. Muy buena defensa de alfil por torre, jaque con perpetuo socorro. Es perpetuo, no me la juego, o no. Alfil por torre, dama por f7, jaque. Tengo rih 6 arriesgada, arriesgada, porque si las cosas salen mal te, me dan mate. Pero si sale bien, gano una torre. Y además, si sale bien, sale bien qué? Estoy calculando. Así por torre, es poco práctico, Serdán ¿sí? por Si en una partida de ustedes copiese más, hagan F5. Pero tengo un minuto 10. Afi por por 7, RH6. Torre F4 para Torre H4, medio mate. Medio mate, pero no es mate. Torre F8, RG5. H4 mate. Oh. Oh. Torre 1, f 7 Torre 1, r 2 No, voy a, la, voy a ser la profesional que hace F5. Y... Y ya está. Jaque, cambiemos. Centralizamos, cambiamos con, este, con material de más. La mejor táctica es cambiar piezas. No peones. Mientras menos peones haya, pues más probabilidades de que se llegue a un final, por ejemplo, de Alfil contra Rey solo. Y con no hay peones, no se puede ganar. Así que, bueno, vamos a jugar rápido aquí. Vamos a avanzar a este peón más que nada para que este rey no avance. Luego traeremos el rey al centro. Va a ser un primo porque se va a venir C5. Puede ser un bloqueo para que este peón no avance más. Y ahora tendré que... Defiendo mi peón con el rey a la vez que pretendo que mi peón avance. Apoye el avance de mis peones. Hasta una posible coronación. Porque mi peón semipasado es el de... El de... Ya sé es lo que pretende, pero no importa. El de F. Este es el peón que debería ganar en su momento. El que debería convertirse en peón pasado. Ahora tal bien, quiero hacer un G3 porque no, que no creo en un peón pasado dejo a este rey en medio de una red de mate tal vez con ciertos problemas en la otra. Esa es mi intención. Es una intención, y creo que ya con esto triunfo, porque tengo G3 en jaque. Si rey F1, hago el B5 clavando. Y si rey f 1 doy mate. Y el mate es en dos. Si me das a por torre, sigue torre uno mate. Y eso es inevitable. Muchas gracias, Strack, por participar. Cuando nos queda todavía exactamente media hora más para jugar y vamos a ver a quién podemos aceptar el reto. Vamos a ver si puedo encontrar a alguien, a la gente que está desde tiempo queriendo jugar. Creo que he visto a uno por aquí. Creo que he visto a uno por aquí. Creo que he visto uno por aquí, uno de México además. No sé si Gilberto pidió jugar, pero no sé si era hasta Gilberto. Un Gilberto dijo yo, juega conmigo, juega conmigo. Y juego contigo. Bien. Yo comienzo con D4, pero cuando me dejan, cambio a C4 y ahora voy a hacer un ataque panov. Ataque Panov. Este el que se pasó de hace que no quiso moverse. Saco mis de piececillas. De Esa jugada se supone que es imprecisa, pero no por la que voy a hacer. Este C5 se supone que es buena aquí, pero yo no quiero. La verdad es que debí jugar C5. O C por D5 por lo menos. Ya está hecho. Enrique IV. Es un y siempre, nunca esté más. Clavo al caballo, pero cuando el alfil sale de la cadena, el problema es que a veces la clavada puede ser molesta, especialmente cuando está enroscado corto el en otro. ¿Por qué? Porque si está enroscado, la idea de esclavarse con H6 G5 es menos atractiva porque el rey se encontraría detrás de esos peones excesivamente avanzados. En cambio, si no está. Podría ser fil por caballo, sigo de peón por peón, pero, pero no quiero. Pero no quiero ver. Peón por, alfil por. Ya tenemos una posición típica de peón de amaislado. Bueno, típica no sé si es, pero el peón de amaislado lo tengo. Eso sí, te digo. Así que vamos a ver. Me dedicaste a una mención. Antonio es no, va nombre, Sé tus dos apellidos, pero uno porque está ahí el otro porque no sé, porque me acuerdo. Porque se parece a un, no sé si exactamente igual o muy parecido a una N por una N, a un futbolista ecuatoriano que jugó en México justamente. A ver, ¿será bueno aquella pim, pum, pim, pum, pim, pum? No lo sé, así que va a ser lo que típicamente se hace aquí. Dama de 3, torre de 1, torre de F1 y luego nos vamos a buscar. Pues gracias Antonio, entonces. No quería yo liarla diciendo un nombre que no era. Y sars es el mejor amigo que tengo, por lo que veo. ¿Por qué no juego a tres ya de una vez por todas? ¿Qué libro puedo recomendar, maestro? No te voy a recomendar todavía. ¿Eh? ¿Y este peón? ¿Quién lo patrocina? Yo me lo llevo. Ese primo fue aquí. Recomendaría un libro ahora mismo. Pero no lo voy a recomendar todavía. Porque estoy pensando, voy a preguntarles a ustedes, ¿qué les parece una videoserie que no saldría todavía? Una videoserie que se llame algo así como Mis libros favoritos, ocho libros imprescindibles, en la cual hago un viaje por los libros que han sido tal vez más interesantes para mí. Y los desgrosamos un poco, los... No sé palabra utilizado. Eh, creo que hay dos piezas aquí ya. Debido a que este alfil está indefenso. ¿Qué les parece la idea? Ahí quedó. G5 me ataca en el alfil. Retrocedo. Y este caballo no tiene retroceso. Y cae por peón. Me lo pongo ahora sí por dos piezas. El alfil está indefenso. Por lo tanto, no puede haberse comido porque se pierde el alfil. Así que igual podría ser un viaje por ocho libros que me han que han dejado huella, que me han dejado huella, ni al menos podrán ser mejores o peores, pero han dejado una huella. ¿Por qué no estuvo Elo en general o en estos encuentros? Primero que no son evaluadas, y si aunque fuesen evaluadas no ganaría Elo contra los rivales que estamos jugando, pero pero, pero me voy a comer otra pieza. Eh, lo importante en estas partidas que juego contra los espectadores no es ganar ello. Tampoco es perder Sino que pasemos un rato entretenidos entre todos. Cuidado que es el alfil, Gilberto. Aprendamos un poco tal vez y nos divertamos. Esa es la intención. Bien. Aquí aparentemente pierdo un peón, pero creo que no, según mis cálculos. Mis cálculos son malos. Pierdo un peón. Yo creo que tenía cabello de 5 atacando torre y amenazando un jaque, pero puede defenderse la torre y el jaque con una sola jugada. Muchas gracias, Alexis, por tus generosas palabras. Lo que no está bien es que no me acepte el reto. No puedo aceptar a todos los retos posibles y te aceptaría si te viese, pero es que son tantos retos para bien y para mal. Con tantos retos para bien porque, porque quiere decir que hay muchos jugadores que quieren participar. Y esta jugada me como una torre. Es más, me un premio aquí. Ya, voy a preparar mi mate. Tengo opinión sobre Diego Maradona. Por supuesto que tengo. ¿Quién no va a tener opinión sobre Maradona? Posiblemente. Posiblemente, iba a decir solo posiblemente El mejor futbolista de todos los tiempos Si acaso lo único que le puede La única competencia que puede haber Es con Pelé Tal vez estoy diciendo algo que me indica Que no soy gran conocedor del fútbol ¿eh? Pero bueno, si acaso, no lo sé Poco. Pero sin duda alguna si no es, Puede ser el primero empatado <laughs> Bueno, vamos a ver con quién más puedo jugar eh, no tiene que estudiar física, ¿no? no como allá en el coseno. Yo creo que tendría que estudiar matemáticas. Este, mmm, a ver a quién más puedo jugar. Aquí. Espero que seas tú. ¿Eres tú, Antonio? Eres tú, Antonio. Eres tú, Antonio, el rival. Pero juega una, ¿no? Ya estamos. ¿Y ahora qué voy a hacer? ¿Qué puedo jugar? Voy a jugar una francesa. Marley Bouffrancy, una francesa, y voy a jugar una que jugué un tiempo, hasta que me ganaron demasiadas partidas. Pero tenía su interés. ¿Cómo? ¿Cómo? Y esto ya parece una variante del cambio de la francesa, aceptable, aceptable para ambos bandos. Bien, defiendo mi potro. Y me voy a enrocar. Corto. Contra todo pronóstico deportivo. Los vídeos son exclusivos para diamantes. Eso sí. La serie la es serie para, para. para usuarios premium. ¿Cuál juego? Voy a poner la serie en F5 para estorbar a la dama, para estorbar... Lo más sano es, lo más interesante, lo más común, no lo más interesante es llevar el alfil a G4 molestando, que también es interesante. Un lobental. Un lobental podría ser... Esta jugada estuvo interesante, ¿eh? Me ha gustado esa jugada. O sea, no me ha gustado porque no quiero que me la hagan, pero me ha gustado caballo H4, para ganar un poco de espacio. ¿Sí? Todo bien pensado. ¿Para qué te voy a decir que no, sé sí? sí. Torre E1 y Aurora. Voy a llevar el caballo en F5. Para retomar el fil y poner este fil donde quería tenerlo desde el primer momento. ¿Y Aurora cuál? Vamos a llevar la dama a utilizar la mini tercera tal vez para poder crear algún tipo de inquietud. ¿O no? File 3, no quiero cambiar piezas, puedo evitarlo, voy a clavar por molestar. Lo importante no es ser feliz, sino que lo demás, los demás no lo sean. No, mentira. Bueno, en el ajedrez, eso sí es verdad. En la vida, no tanto. Bien, me es una jugada ópticamente. Yo no creo que haya ninguna diferencia entre hacer torre F8 o torre A8, pero esta se luce más elegante, aunque creo que es exactamente igual. Alfil G5, no vale. Toro no. No vale alfil por H2, no. por h no vale. Así que ah, tú quieras hacer eso. Vamos a pensar un poco. No vale. Así que voy a ser dama. Ah, Con que esas tenemos, eh. Tac, tac, tac. Tuc, tuc, tuc. Tengo que hacer esto. No me queda más. No me queda más. ¿Cómo está este...? Este tiempo, dos minutos diez contra dos minutos, tengo que controlar ese tiempo, el implacable el que pasó. ¿Y ahora qué hago? ¿Me han sacado H4 tal vez? Pod podría ser. Pim pum. Pim pum. Pim pum. No vale. Sacrificaré la calidad. Algunos dicen que no tengo calidad, eso sí y no se equivocan sacrifico la calidad sin un temblor de más me abrazo a tus ausencias la verdad es que no es ningún sacrificio de calidad porque luego al fil de tres no pueden comer la torre porque pegan por acá peón por y está claro y mi idea era mi idea era a por y por a por dama por torre Alfil G4, vale, no, no, pim, pum, sale por T7, luego no sale. Primera era dama H5, estamos en tiempo de un minuto 29 contra un minuto 51. Toco caballo, sea alfil por tomo de torre o tomo dama por caballo porque amenazo mate, amenazo alfil o vuelta al tal vez alfil por H2 o oh, no hago ninguna de esas y estoy haciendo un bluff. Torre por F3. Dama por F3. 18. ¿Cuál es la buena? ¿Cuál es la buena? Si yo supiese... Torreport, F3, única, only move. Only move can make me feel this way. a hacer Torreport. He visto una idea. Vamos a ver qué dicen los amigos. ¿Qué dicen los amigos? Mi idea era empujar el peón de F, y después de todo, la torre en F8 estaba bien situada. Esa era la, la torre correcta para llevar a E8, era esa. Esa la había previsto, pero me puedo comer el peón. Y amenazó mate. Y si G3, al fin por G3, se va porque se va. O no, también vale F4. Tenemos todavía 18 minutos para entretenernos, señoras y señores, y dentro de 2 horas y 18 minutos. Muchas gracias Antonio por esta partida interesante que hemos jugado. Será el match entre los Argentina Krakens y los Linces Ibéricos. Que será en... Aquí creo que hay uno que me quiso retar de Argentina. Eh... Me toca a mí, ¿no? D4. No recuerdo el canal en el cual se va a retransmitir. Algún canal de los Argentina Krakens, creo. Lo pueden ver en las redes sociales anunciado en chess.com. Y en honor de la serie El Gambito de Dama, estamos jugando el gambito de dama. Bien, voy a hacer la variante del cambio el gambito de dama. ¿Cómo está esto? El blanco, vamos a explicar un poquito el blanco. C del control central con C por D5. ¿no? abriéndole la diagonal al alfil que antes estaba, es, es, que el peón de César le estorbaba y le abre una columna, porque en compensación quiero obtener un peón más en el centro. ¿no? Un peón más en el centro para lo que pueda servir ¿no? Entonces, no sé, todo cambio, dijo Ninsovich es un negocio, te entrego, hago un intercambio de bienes, te doy la te libero el alfil de Casillas Negras y te abro la columna y tú a cambio me das un peón más en el centro que tal vez lo puede movilizar en algún futuro, no muy lejano. Este, con de es la manera que le gustaba jugar a Botvinnik, justamente para poder hacer un futuro F3 y E4. ¿no? f 3 es el método tradicional para jugar contra el ataque minoritario en esta estructura, que es, en mis tiempos yo no la conocía así, pero así era, esta estructura Karlsbad. Y lo habitual es enroque corto, pero yo tenía una idea y la voy a aplicar ahora. Retrasar el enroque corto con F3 eh, para, para pronto, lo sabremos. ¿He perdido alguna hoy? Todavía no. Pero a este streaming le quedan todavía 16 minutos. Y dentro de dos horas habrá hora y media de juego en que no me extrañaría que alguna pierda. Pero no perderé más de cuatro, eso sí les digo. A partir de las 10 de la noche, hora peninsular española. Torre E8, y mi idea es hacer alfil H4. ¿Por qué? Porque a veces este caballo se mueve, digamos, H5 y cambia los alfiles, y no quiero eso. Entonces quiero refugiarlo en F2, enrocarme corto y tirar los peones con G4, G5, o hacer E4 previa preparación. Esa era mi idea. Pero que en todo caso, en todo caso, que sea bueno o no, es otra idea. Es otra cosa. Pero esa era mi idea. Me ataca en el peón de F2, así que lo defiendo con el alfil. Otra vez, ¿qué libro recomiendo? Tal vez haga una... Tal vez ese, esos apoyos que recibo. Sí, quiero ver esa serie. Tal vez haya una serie sobre los libros que más me han interesado. Bueno, voy a robar corto. C5, una buena jugada a todo esto. Dentro de dos horas habrá. No, dentro de cuatro. Un... ¿Qué juego aquí? Voy a conectar las torres. Muy vulgar, ¿verdad? Pero ¿quién dice que yo no soy vulgar a todo esto? Tiki, 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 tiki. Voy a ser demasiado. Por no pensar simplemente, no por nada. Dentro de dos horas, marcha Argentina Krakens contra. Puede será? A, a tres. Contra los linces ibéricos de caballo o de Peón. De peón, Todavía no sé por qué. No sé, estoy lleno de dudas. Pero no de Jan Cristo. Me voy a seguir esta, esta columna que viene con mala cara y no quiero eso. No quiero esto. ¿Y ahora qué? ¿Jugaré para E4 o jugaré para g 4 Interesante. No vivo en Madrid. Aunque has acertado con la primera sílaba. ¿Juego para G4, G5? ¿Juego para E4? Tengo tantas ideas todas malas Arnold te he ignorado o te he ignorado ah, yo puedo contra quien pueda Es el barrio ¿sí? B5 al ataque bien voy un plan es G4 interesante pero voy a hacer caballo G3 tal vez quiera saltar el F5 tal vez quiera preparar E4 yo creo que hay que preparar el 4 E4 toma 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 no vale un servicio de pies Así que ya me voy a lanzar con todo. ¿Cuándo vuelve la Spichas Championship? Ya hay un match seguro. El 3 de diciembre juegan Nakamura contra Fedoseyes. Me ataquen el peón día de tres, pero ya este no es el momento de ir con precaución. Sino lanzarse con todo, con furia, sin prisa, sin pausa. Vamos para allá. Vamos para allá y lanzar toda la peonada. No sé si la caballada también y he ganado una pieza, ¿no? y me había dado cuenta. Yo pensaba simplemente... Me había inspirado en la partida Botvinnik-Capa Blanca. Jugada en el torneo Abro. Que no sé de qué son las siglas de Abro. De Abro. ¿Qué son las siglas, siglas Abro? El famoso torneo de Abro en Holanda. Bien. Toco de potro, me atacan el peón, podría ignorar ese ataque, pero no veo por qué. Así que, o si veo. Pim, pum, taca. Taca. No consigo nada. Eh, podría defenderlo con el peón, pero mejor lo defiendo con el alfil a la vez que miro con rayos X al peón de G7. Me ha gustado mi jugada. Eh, claramente no tengo abuelita, tengo que lavarme yo mismo mis propias jugadas. Tal vez quiere defenderse con caballo B6, está bien. Tal vez quiera hacer caballo B3, está bien. Tal vez quiera hacer caballo 3 todo está bien. Voy a llevar el caballo al ataque, al ataque, mis valientes, y tal vez quiera saltar a D6, tal vez. Sin temor, ¿al qué dirán? Jaque. Tiki 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 tiki. Vamos al ataque con amenazas sutiles Cuando tengo tiempo? Un minuto si Esto le queda todavía 11 minutos A esta transmisión ya me cruzo. ¿Y ahora cuál? Dama F6 tiene re 8 Entonces voy a hacer E6 tiki 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 tiki. E6 es posible No sé si es buena Pero es posible Para acabar por E6 Hacer torre por caballo Ya que de peón no puede Porque está clavado y si toma de torre, le hago dama por F7 mate. Bien, tengo torre por torre. Ah, no toma de dama. Toma de dama. Tengo dama F6. Amenazando mate en 1. Rey 8 Dama F6. Rey E8. Torre por torre. Bien. Dama F6. amenazo mate 1. Muchas gracias, Rigoberto, por esta partida interesante que hemos jugado. Vamos a ver con quién, si puedo encontrar algunos de los que dicen jueguen conmigo. Vamos a ver, a ver el taca, taca, ver, miro, miro, miro. Ah, aquí hay uno que ha dicho que quiere, con... lo he reconocido a Retrix de Chile. Bien, ¿qué no he jugado? Voy a jugar, voy a jugar un doble peón rey, que no he jugado aquí defiendo al peón y ahora voy a hacer una jugada rara saliéndonos de los libros de la Jedruz. algemeine radio omroep significa ¿No? radio popular algo así no no me acuerdo más para significar lo otro muchas gracias por llamar Unión Radiofónica, algo así popular o algo por el estilo significa. No sé holandés, pero tal vez significa eso. Bien, voy a tener que jugar rápido aquí porque yo estoy pensando que juegas que significa mine y aquí me están... Bien, voy a hacer esta por fastidiar solo. Para que los enroque. Ya lo he dicho antes, lo importante no es ser feliz amigos. ¡Oh, oh, me río de Janeiro! Ajá, quiere hacer caballo E2. Y no dejarse el peón de B2. Así que yo hago torre B8. sí. ¿Qué significa? ¿Alguien mine Ferinigin Radio Omrup? Caballo A4. Para caballo C5. sería eh. este momento. Entonces no. Va a ser que no. No tiet. No. Nicht. No ancora. Me toca el peón. ¿Para qué quiero yo defender un peón? No veo ninguna razón. Motivo o circunstancia para defender un pensuido, pensuelo. Compañera radiofónica pública holandesa. Más o menos, ¿eh? No me equivoqué tanto. ¿Qué significará? Porque Ferrari eh, debe ser como pública o algo así. No, mine debe ser pública. Al por A7. Vamos a atacar a este caballo. Y vamos a sacrificar la calidad de aquí, contra todo pronóstico. Llame, llame. Medio por ahí. ¿Eh? ¿Y este caballo? Que no patrocina. No quiere sacrificar la calidad, pero si me deja un caballo, es otra cosa. Jesús acaba de estudiar. Era fácil, tu asignatura, ¿no? Este le queda una partida más a esta transmisión B3. Y dije que iba a certificar la calidad y no lo voy a hacer porque voy a dar un hack. ¿Para qué voy a engañar? O sea, digamos, iba a certificar la calidad, pero si puedo ganar la dama, pues mejor todavía. Porque tengo aquí una variante de los alfiles de Horowitz, trabajando en diagonales adyacentes y en este caso apretando al rey de una manera terrorífica. Facu, Facu Llorona, ¿no juega contigo ya? Dama de dos. Y bueno, voy a certificar la calidad en otro orden. Primero voy a entregar aquí, voy a hacer un primo aquí y otro primo acá. Para decir que no, que tú no, tú me dijiste que ibas a certificar la calidad, me has engañado, que, que ni sé cuánto. Y ahora lo que voy a hacer es... Encerrar a este alfil. Pretendo Dama A8, una especie de maniobra de Reti, pero con una intención totalmente eh, materialista de comerme un alfil. No crean que era porque yo era hipermoderno y quería desarrollar mi dama. ¡Oh, qué lindo! Amenazando mate en dos, dicho sea de paso. Bueno, ya va a ser en tres. Uno. O dos. Muchas gracias, Retrix, por participar. Y esta va a ser la última partida. Vamos a ver aquí si encuentro alguien que ha estado diciendo conmigo, juega ni sé cuánto. Y si no, y si no, no ves otra cosa. Voy a buscar a alguien de un país que no haya jugado yo. Todavía. Y ese país es, para empezar, vamos a ver si está el compañero de Bélgica, que no lo veo, lamentablemente. Así que un país que no hayamos jugado. Y vamos a jugar con. Déjame ver si veo a alguien, a alguien. Taca, taca, taca. Un país que no haya jugado. Tiki, tiki 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 Tenemos muchos países, ¿eh? Con alguien de Brasil. a mí. Y remataremos esta transmisión con un E4. España ha es jugado. Pero sí. Luangelkovic. No aparece. Será suspendido esto en... Si no aparece en 10 segundos, anulo la partida para que haya tiempo para con otro. Pues no la anulo. Vamos a jugar la última partida de el, esta transmisión en que no solo esperamos que tengan, hayan tal vez aprendido algo, los que hayan jugado, aprendido algo lo que hayan, los que hayan estado atendiendo la transmisión. Sino también, eh, hoy hemos pasado un momento entretenido, por supuesto. Si se aprende, pues mejor que mejor. Bien, D3, de al defender el peón de E4, ya se amenaza al fin por caballo, seguido de caballo por peón. Porque ya no se puede recuperar el peón de E4. Eh, que busque maestro con buen puntaje para que me ganen. No, mentira, yo busco, no busco, encuentro, yo como Picasso, no busco, encuentro. Eh, busco el país. La verdad es que, tal como tengo configurado el para que se vea más grande las letras, para que se vea más brillante las letras, más brillante el elo, pues tengo configurado de tal manera que no llego a ver ni el lo que, que me están jugando. Porque se me, con el fondo blanco que tengo, tal vez debería jugar en modo oscuro, ¿no? ¿Cierto, no? para la próxima, para poder ver el helo de mis rivales. Bien, voy a clavar este caballo, por molestar. Juego los martes titulados. Pocas veces lo he jugado, pero no por, pero porque no puedo. Tengo compromisos los martes. He jugado. He jugado cuando he podido. Pero habitualmente tengo compromiso los martes y no puedo jugar los martes titulares. Me está en el alfil, muy bien. Yo trato de cambiar de este alfil que es la pareja de alfiles y he aprovechado que no se han rocado corto para poder eh, expulsar ese alfil que clavaba de una manera molesta, ¿no? bien pensado, bien pensado, sin duda, eh, sin duda. Como estoy jugando con alguien de Brasil, he logrado. No soy de la ciudad mexicana de Matamoros. Estuve, no sé si estuve a punto, voy estuve, estuve, a decir que estuve a punto de visitar Jacksonville, se llama, la ciudad que tiene una universidad en los Estados Unidos justo enfrente de la ciudad de Matamoros. Puede ser, no me acuerdo. Bueno, en todo caso, me amenazan un jaque capturándome un peón. Y no quiero eso, así que voy a quitar el caballo de dos, corrigiendo al caballo, haré las siguientes dama de dos, me enrocaré largo y trataré de, de hacer uso de mi peón de más. Esperemos. Brownsville, exactamente. Brownsville es la ciudad. Exactamente, gracias Orlando. Tú eres Matamoros, Antonio, de verdad. Mira tú. Entidad que largo, la verdad es que no sé por qué no me comí este peón. Voy a hacer Dame 3 a ver si se deja el peón de G5. ¿Seré el tío del robot de Perdidos en el Espacio? Igual soy el mismo, no soy el tío, soy Platón, pero no el de la caverna, sino el robot. Toco este peón. Bueno, un peón, total. Y ahora, y no solo toque ese peón, sino que pretendo hacer un, un Maradona, meterme desde las tres cuart un cuarto de cancha, hasta el final del todo y hacer mi gol. Amenazo, pretendo, dama a 7 hack y comerme el peón. Lo cual realmente no sé si es una amenaza porque abriría la columna contra mi propio rey. No sé siquiera eso. No lo sé. La verdad es que no lo creo. Mientras tanto, a Luanger, Luanger Kovic le quedan apenas 37 segundos. Y como no sé si quiero comerme ese peón, no me lo voy a comer. Voy a comer este otro peón y tal vez iré en busca no de Bobby Fischer sino de la casilla débil F5. ¿Por qué F5 es débil? Porque no hay ningún peón que pueda cubrir esa casilla, por lo tanto, por lo tanto, por lo tanto va a ser tiki tiki tiki, pim pum pam, pim pam, Batman, pues esta jugada. Voy a hacer d 4 Mi idea es abrir la columna d a la cual podría venir el rey tras mi jaque o sin mi jaque. Así que va a ser p por p y amenazo mate en una. Sigo amenazando mate en una cuando a esto ya se, nos hemos excedido en un minuto de esta transmisión. Esto está a punto de acabar, señoras y señores. Y con este mate, acabamos esta transmisión. Espero que hayan pasado un momento entretenido. Yo, desde luego, lo he pasado chateando con ustedes especialmente. También jugando, pudiendo eh, señalar alguna que otra idea que tal vez le puedan ayudar a ustedes a mejorar su juego. O por lo menos a no empeorarlo. O por lo menos a echar unas risas. Así que, amigos, será hasta la próxima ocasión en, en algún lugar del ciberespacio. Ni no sé ni lo que he dicho. Así que, un placer. Hasta la próxima, amigos. Un abrazo.